presente aquí en el Armadillazo. Es la tercera ruta, tercera vuelta que hacemos con ellos en 3 años consecutivos. Y estamos presentando el Z-Force 800 EX. Es un vehículo todoterreno, 4x4. Ya lo vamos a probar aquí en Armadillazo y para que también lo vean y tengan confianza en un CF Motos. Aquí presentando nuestro trabajo de OC Audio. OC Audio, tenemos este Razor Canal y pues 100% recomendable. Muy padre y a divertirnos. Armadillazo 2016, presente. ¡Vámonos! ¿Qué tal? Soy Oscar de la Garza de Motoclub Tejones. Estamos llegando aquí al evento de Armadillos. Esperamos pasar un muy buen día de emociones. Mañana venimos 22 Tejones esperando tener gran diversión el día de mañana. Creemos que va a ser así. Felicidades a mi amigo Joel Guajardo por su excelente organización. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Somos Correcaminos ATV Racing Team de Saltillo, Coahuila. Estamos aquí en el Armadillazo 2016. Tenemos un grupo de 25 pilotos y bueno, a todo dar aquí el evento. Estamos en Armadillazo 2016. Buenas noches, aquí apoyando a los compañeros Armadillos en su ruta anual. Quad Rider presente, como siempre, apoyando a todos los motoclubs en esta y en todas las que vengan en el año. ¡Felicidades, Armadillos! Esta es una ruta que empezó padres e hijos desde hace mucho tiempo. Yo creo que a diferencia de eso, pues cada una tiene lo suyo, ¿no? Quad Riders ahorita se ha caracterizado por hacer rutas largas. El tamalazo, por ejemplo, de mis compadres Los Halcones, se caracteriza, lo hacen con el matrimonio, ¿no? Con la esposa. Es una ruta de matrimonios. Y el San Juanazo, pues también es de pura camaradería, ¿no? Pura raza, va muy poco niño. Y aquí nosotros ahorita en esta ruta tenemos 100 niños inscritos, 120 niños, y tenemos actividades tanto para ellos como para los adultos, ¿verdad? Tenemos nosotros mañana contratado grupos y gente de aquí mismo de Bahía que les tiene diferentes actividades, y aquí a la gente adulto pues se le contraté un show con banda, un grupo norteño y un cómico también. Señores, buenas noches. Bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos esta vez más a la Armadillazo de Sol Edición 2016.
nos encontramos aquí en el Armadillazo. Saludos a toda la raza de Armadillos. Aquí venimos, aquí se encuentra López, el señor Argüello, el Cebe. Listo ya para la ruta. Esperamos que sea una ruta pues bastante técnica, ¿no? Que es lo que está diciendo por ahí el Joel. Esperamos que sea saldo blanco y pues venimos a divertirnos. Un saludo para toda la raza de Tampico. ¡Woo! Los saludamos de Bahía Escondida, el grupo Camaleones Motoclub, hoy en el evento Armadillazo 2016. Saludos. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdonamos a los que nos No nos dejes caer de tentación. Muy buenos días, soy Silverio Flores, el alcalde de Allende, Nuevo León. Encantado de estar aquí en estos eventos, en el arranque del Armadillazo 2016. Muy contento por estar aquí, acompañando a nuestro alcalde también de aquí de Santiago, Javier Caballero. Aquí en Bahía Escondida, viendo un evento tan bonito, son más de 15 clubs de racer y de motos. Estamos encantados con esto y también pues, apoyando mucho este deporte porque mucha gente de Allende participa en él. Y en Allende, que es parte del recorrido, tenemos lugares hermosos por donde va a pasar este evento tan bonito. Y claro que los apoyamos con toda la seguridad necesaria. Encantado de estar aquí.
de que de ir todos a una velocidad constante entre 50 a 70 kilómetros por hora para ir manejando lo más cómodo posible. Y acuérdense que en el primer tramo que nos compete de aquí de Los Fierros hasta la salida del barrial es de mucha técnica. ¿Qué quiere decir mucha técnica? Que hay que ir más despacio de lo normal, ir pisando con cuidado con el carro para no lastimar rótulas, para no más lastimar lo que es el vehículo y poder terminar todos el recorrido a gusto. Estamos con Saldo Blanco, recorrido 210 kilómetros, vamos llegando aquí a Bahía Escondida de nuevo, la raza, todos contentos con una ruta en espacios un poquito difíciles, pero toda la raza lo sacó adelante y pues de parte de nosotros, como coordinadores, nos encargamos de que todo saliera bien, ¿verdad? Entonces, toda la raza anda bien animada, toda la raza anda contenta y de veras lo más importante, hay niños, hay familia y mientras haya eso, todo está bien, ¿verdad? Y arriba Armadillo, raza. El Armadillazo 2016, fue una ruta bastante diferente a la del año pasado. Todo tranquilo, lo bueno, solo una llanta ponchada y con muy buen tiempo. Pues primero que nada, felicitar a Joel, al organizador aquí de esta ruta. La verdad fue una ruta muy divertida, familiar, rodamos con niños. También lo padre fue que también hubo mucho polvo en la ruta porque ha llovido, entonces pues eso ayudó un poquito. De todas maneras, pues tuvo algo grado de dificultad, conocimos nuevos tramos que no habíamos hecho en ocasiones anteriores, pero pues en general muy padre. El Armadillazo 2016, un chorro de gracias a toda la gente que participó, nos la pasamos excelente, ojalá que el otro año vengan más y los esperamos aquí, muchas gracias a todos. ¡Hierro, pollo! ¡Hierro! ¡Hierro!